Noticias. Saludos, buenas tardes. Es martes 10 de octubre, una jornada en cuanto al tiempo estable en general, con cielos totalmente despejados y protagonismo del sol. Las temperaturas se mantienen altas, pero no tanto como en días pasados. Las máximas en la zona sur rondarán los 22 grados y en el norte se situarán por encima de los 20. Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Crece el consumo de antidepresivos un 250% en España en las últimas décadas. Además, España es ya el país que consume más diazepam de todo el mundo. Su uso se ha duplicado en los últimos años. En 2022 se vendieron en España 111 millones de envases de ansiolíticos y antidepresivos. Un consumo de medicamentos que es para muchos excesivo, sobre todo porque la falta de recursos sanitarios impide que esos tratamientos reciban el control adecuado o una atención psicológica complementaria que permita solucionar el problema. Alba Míguez. El uso de medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos se ha disparado en los últimos años y además cada vez en una población más joven. Los farmacéuticos han sido los primeros en constatar esta realidad y piden que se haga un uso responsable de estos medicamentos, sobre todo que haya más inversión en sanidad para que su uso pueda complementarse con terapias con atención psicológica que permita atajar de raíz el problema. Yo creo que hay una falta de recursos sanitarios. Cuando una persona pide ayuda y va a un médico de cabecera, lo primero que les dan es un remedio farmacológico. A lo mejor con otro tipo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, si es un tema más complicado, podríamos solucionar el tema de este abuso que se está habiendo entre de ansiolíticos, hipnóticos. El Grupo Oregón recibirá la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Palencia dentro de los premios Trofeo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia 2023. Esta mañana se ha reunido el jurado, que ha dictaminado que el premio especial Relevancia recae este año en el Palencia Baloncesto, mientras que la Escuela de Danza Smile y Marel Mujer recibirán las medallas de plata y bronce respectivamente. El Grupo Construyendo Futuro Informático recibirá el de Innovación, Calidad e I+D+I y Nuevas Tecnologías, mientras que Stinson Solar será galardonada con el premio a mejor nueva empresa. Por último, la bodega Remigio de Salas, Jalón, ha sido la elegida para recibir el premio de turismo. Palencia es la provincia con más contrataciones temporales del conjunto del país. Solo el 17,5% de los contratos firmados desde principios de año son indefinidos. En Castilla y León la contratación indefinida asciende al 35% y en España se eleva al 43,5%. La implantación completa de la LOMLOE o la gratuidad en infantil son dos de los principales retos de la Red de Escuelas Católicas de Palencia. Este colectivo supone el 31% de la educación de la provincia, con más de 6.800 alumnos y 750 profesionales. Hoy han comparecido para hablar de sus bondades. Que arranca con estabilidad en cuanto a la cifra de alumnos. Se prevé quizás un descenso mínimo del 0,2%, pero que se va a equilibrar con la entrada de los nuevos alumnos en primer ciclo de infantil. Y para todos, incluido el público familiar, Diputación ha presentado esta mañana una campaña especial de turismo de cara a este inmediato Puente del Pilar. Lo hace además con el impulso que suponen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan un número de visitantes y pernoctaciones superiores al lustro último. Seguimos aprovechando esos juegos de palabras que nos dan la P en este caso, con los puentes, con este de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Un horario, digamos, especial para recibir tanto a los turistas que vienen de fuera de nuestra provincia como a los propios palentinos, que al final son nuestros mejores embajadores, y es una ocasión perfecta para todos aquellos que se queden en Palencia, que puedan animarse a disfrutar de su provincia y de los recursos turísticos que atesora. Y primeras confirmaciones del Palencia Sonora 2024 acaban de trascender esta mañana y son Arde Bogotá, Sinova, El Columpio Asesino, Rodrigo Cuevas, Bayuca, Keral Laoz, Siloé, Parque Sur y Jordana B. Serán algunos de los protagonistas de este festival que cumple 21 años y se celebrará los días 6 y 9 de junio del año 2024. Los abonos ya están a la venta a un precio de 60 euros y podrán adquirirse en la página web. Toda la información local y provincial aquí en Vive Radio Palencia.